Los partidos también se apolillan, como los palos de madera, que son un día fuerte, y pasa el tiempo y se apolilla y se degrada. También envejece. Hay que tener cuidado. En Bolivia, de por vida, van a recordar al hermano Andrés, presidente de México. En Bolivia es inmortal, hermano presidente, no solamente por salvar la democracia, sino salvar nuestra vida. Y mi cariño, mi respeto, mi admiración al pueblo mexicano. Morena es la fuerza política más grande de la historia de México. Cuando líderes no claudican en sus posiciones ideológicas, en sus principios, en su doctrina y con programas sociales, buscando la igualdad, pariendo políticas para la gente más humilde, los pueblos humildes nunca olvidan eso. Y mi experiencia, quiero decir a los delegados, delegadas, nunca claudicaré en nuestra posición ideológica. Primero siempre estar con la gente humilde. Y el pueblo, la gente humilde, nunca olvida eso. Mira, hermano, casi convencido de decir a todos los congresistas, a todo el pueblo de México, en algo podemos ser potencia. No queremos ser imperio, pero potencia. Si nosotros, México, Bolivia, Argentina, Chile, industrializamos el litio mediante nuestros estados, tenemos una gran oportunidad para ser potencia del litio en todo el mundo. Después de que llegó el hermano Andrés López Obrador como presidente, ya hubo una luz de esperanza. Después ganamos en Perú, ganamos en Chile, ganamos en Colombia. Ahora, el próximo mes, ganaremos en Brasil. Yo digo, es que es una rebelión democrática ante el imperio. Y esta generación somos los herederos de la historia, herederos de esa lucha durante la colonia, tiempos de repúblicas. Estamos cambiando, pero democráticamente. Eso es tan importante. Estamos en ese camino. Por eso este Congreso de Militantes de Morena se realiza en un momento tan importante, tan histórico, porque ese tiempo, este tiempo hay que aprovechar para relanzar desde México grandes cambios profundos para el bien de la humanidad. Gracias, presidente. Si fuera mexicano, yo sería el primer militante de Morena. Así es. Un movimiento político. Siento que es un movimiento político del pueblo. Así es. Gracias, sí, presidente. Es. Humildemente pienso que el mejor dirigente es el que deja gente que a la larga lo suspira con ventaja. Porque no hay ningún triunfo definitivo a la vuelta de la esquina. La vida entera es una lucha por ir subiendo escalones que compone la construcción de la civilización humana. Nunca llegamos al cenit, ni a la sociedad perfecta, porque no somos perfectos. Y paso a paso cada generación intenta sumar algo, con avances, con retrocesos, con caídas, no es rectilíneo, pero todo lo que es progreso humano es porque hubo gente que luchó por ello. Nada cae regalado del cielo. La voluntad humana no puede solo todo, pero no hay nada sin voluntad organizada, y esos son los partidos políticos. Un pacto colectivo que se transmite de generación en generación, que se va readecuando por los cambios que pone el tiempo, pero que sabe que uno depende de los otros. Esta es una coyuntura que están en el gobierno transformando el país, pero ¿cuánto le falta al país? Tendrá que venir otra camada de militantes, y otra, y otra. Los partidos también se apolillan, como los palos de madera, que son un día fuerte, y pasa el tiempo y se apolilla y se degrada. También envejece. Hay que tener cuidado. Sí, tendrán desafíos, pero hay que hacer corrientes colectivas. ¿Que se precisan grandes hombres? Sí, macanudo. Pero la historia humana no la cambian los caciques. Los caciques en una larga fila de indios no joden a nadie. Lo que dan la fuerza cuando hay mucho pueblo
que respalda las razones, si no. Los caciques son como generales sin tropa, jubilados. Por lo tanto, hay que ser abierto y tratar de incluir gente del pueblo. Y eso significa que vas a tener lío, porque cada ser humano es un problema. Pero hay que aprender a negociar y conciliar. Por eso hay que tener paciencia en la construcción de un partido y en atender sus problemas, sus dolores, su caída y las fallas humanas, que son inevitables también. Pero sin fuerzas colectivas no hay durabilidad. Y hay que llegar al gobierno para incidir en la realidad, pero ojo que el gobierno desarma los partidos. Y si no, miren la historia del PRI. Si la gente pierde confianza, después no creen en el partido. Quiere decir que la conducta de los militantes como imagen con su pueblo es un valor político. Suerte. Muchas gracias, presidente. Y hasta siempre. Muchas gracias.